Nos vamos a Chiclayo. En esta parte del país, el alcalde provincial Roberto Torres recordó 5 años del atentado contra la sede municipal y dio cuenta de los trabajos realizados en dicho local. El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, y demás autoridades de esta comuna recordaron el atentado que sufrió hace 5 años el Palacio Municipal y cuyos autores intelectuales nunca fueron sentenciados. Y si hacemos un recuento de este 7 de septiembre del 2006, en la madrugada, donde consternados los ciudadanos, ciudadanas, hombres, mujeres, que estábamos al frente de la catedral, mirando cómo devoraba el incendio, cómo devoraba las llamas a esta hermosa joya monumental. El incendio ocurrió un 7 de septiembre del 2006 y destruyó gran parte de este patrimonio cultural. Cientos de documentos se perdieron, así como material logístico, por lo que el lugar quedó inhabilitable por varios meses. Era una época de disputas entre el exalcalde Arturo Castillo Chirinos y el primer regidor de ese entonces, José Barrueto Sánchez. El incendio fue provocado por personas infiltradas en una protesta y duró cerca de 9 horas. Las investigaciones de este caso no dieron mayores revelaciones, solo se detuvo a 4 trabajadores municipales involucrados en este lamentable suceso que entristeció a la población de Chiclayo. El hecho ha quedado en el olvido de las autoridades judiciales.